Y bienvenidos a nuestro primer webinar de Singular Food sobre la fermentación y cómo está evolucionando nuestra industria alimentaria. Yo soy Cata y ahora, antes de ir, os presento primero a nuestros super invitados, que me hace muy feliz compartir esta hora con vosotros. En orden que yo tengo, primero tenemos a María Jimena, que es una médica y especialista en neurociencia y el impacto que alimentos tienen en nuestra salud. En Francisco, que viene de Bilbao y que es micólogo y ahora tiene una empresa nueva, una startup, y nos hablará más cómo él trabaja y colabora con el micelio y qué todo podemos hacer trabajando con hongos. También Javier, muchas gracias por estar, con quien podremos hablar más sobre las oportunidades y nuevas tendencias, ¿no?, en nuestro sector alimentario. Y aquí, que tiene su marca Energy Feelings y que lleva una larga trayectoria trabajando con alimentos sanos, pero de una u otra forma ya vais a ver. Y como te dije, yo ya soy Cata, yo soy experta en fermentación y también Project Manager de Singular Foods, y con que ofrezco ahora mismo un servicio que hemos llamado Mycelium Design Lab, donde vamos a diseñar productos, pero realmente sanos a base de las múltiples técnicas de fermentación. Y ahora, si os parece, pues os dejo un poco de tiempo, ¿no?, para presentaros vosotros al público antes de empezar con las preguntas que tenemos y que nos van a ir viniendo. Y empecemos, por ejemplo, con María, por favor. Te introduzco tú primero, uno por uno. Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo del lugar en el que estén. Yo les hablo desde Italia. Como me presentó Cata, mi nombre es María Jimena Ricatti, yo soy médica, doctora en neurociencias de la Universidad de Buenos Aires, y hace 10 años que vivo aquí en Italia, donde vine, digamos, a hacer especialización o estudios que tengan que ver con la función olfativa, la función gustativa y también de los otros sentidos que interaccionan al momento de comer. Y digamos que tengo también mucha experiencia en lo que es cómo el cerebro funciona, ¿no? Cómo interactúan las neuronas entre sí, un poco para determinar todo lo que es la función sensorial, pero también, digamos, cómo esas neuronas logran madurar, sobrevivir a lo largo del tiempo. Y en eso, hace unos años, hubo un gran cambio de paradigma, y es la microbiota intestinal y todo lo que tiene que ver con los microorganismos, que entraron a jugar un rol muy importante que ya les voy a contar, y que realmente hizo un cambio de paradigma total en lo que era la neurociencia, la medicina, y hoy nos abre también la puerta a volver a conectarnos con ese mundo de microorganismos que es tan importante para nuestra salud, para la salud de la Tierra y de lo que vamos a seguir hablando. No sé si se quieren presentar los otros y después cada uno habla un poquito más. Sí, podríamos hacer eso y luego profundizamos, ¿no?, todos y nos hacemos preguntas. Pues Francisco, si quieres seguir, por favor. Bueno, yo soy Francisco Cújar, también estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con gente tan interesante y con todo el público. Y realmente lo que me interesa de esta mesa es que yo vengo de la micología, yo soy micólogo, los micólogos somos los que nos especializamos en los hongos. Y los hongos tienen esta capacidad de establecer relaciones con los otros seres vivos. En particular, nos interesan las relaciones con la humanidad, porque han tenido mucha relación con la humanidad desde siempre, desde afectar a sus cultivos, hasta fermentar sus quesos, hasta producir el pan y el vino, porque la fermentación alcohólica también es producida por un hongo unicelular. Entonces, están presentes en todos lados. Y justamente producen cosas que impactan a nuestros sentidos, que es lo que estudia María Jimena, y nos impactan desde el olor, desde las texturas, y entonces
Me dediqué a estudiar eso, a estudiar la diversidad, de una manera muy transversal, primero porque no tengo paciencia y voy cambiando de tema, y eso que parecía un defecto, después nos ayudó a poder encontrar el punto en común de esa diversidad de especies con todo lo que se puede hacer para crear, por ejemplo, los sustitutos de la carne, estos nuevos alimentos que estamos creando desde nuestro emprendimiento Inomi, de los cuales pensamos llegar al mercado para colaborar con la alimentación, con la conservación y sobre todo con la sostenibilidad de los procesos industriales. Muchas gracias. Pues yo tengo aquí un siguiente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Kim Sorensen, fundador de la empresa Tentorium Energy. Tentorium significa tienda en latín y tenemos una marca que es Energy Feelings, que también va en la misma dirección. Tanto la empresa como nuestra marca tiene la palabra energy porque al final, vistos de una forma simple, somos máquinas de absorber y usar energía. Y la historia es que hace 10 años, en un viaje en Perú, me encontré mal, tenía gastritis y acabé en una parafarmacia en una ciudad que se llama Trujillo. Y en esa parafarmacia conocí un parafarmacéutico muy amable y en aquel momento estaba en un momento de cambio de profesión, es decir, había acabado un ciclo. Y hablando con ese parafarmacéutico, me recomendó, me acuerdo que era harina de hoja de coca como infusión para cicatrizar mi gastritis. La tomé y me sentó. Era bastante recurrente, es decir, tenía gastritis a menudo, porque además no tenía muy buena vida en aquella época. Era fumador, bebedor, un poco consciente con alimentación, estrés, todo. Tenía el pack completo, ¿no? Pero bueno, 40 y pocos años y hasta entonces pensaba que se podía tirar para adelante. El hecho está en que las conversaciones con este señor y un poquito de estudio me generaron una curiosidad y me compré un librito que se llama Superfoods de un señor que se llama David Wolf. Que me interesó. A partir de ahí fui indagando y pasé de la valentía de los ignorantes, que es pensar que fantástico es añadir, agregar, a ir averiguando más cosas hasta que fundé una empresa, que es esta, con la que intento ayudar también a poner en mercado este tipo de soluciones. Kim, luego nos cuentas más sobre tus soluciones. ¿El qué, perdona? Digo, luego nos cuentas más sobre tus soluciones. Tengo una pregunta pendiente. Por supuesto, pero no quería ahora enrollarme mucho. Porque... Muchas gracias. Y Javier, si te parece, por favor. Hola, yo soy Javier Berterreche, soy químico especializado en alimentos con un máster en ciencia y tecnología de los alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, he trabajado en la industria alimentaria durante muchos años, primero en Uruguay, en la industria láctea por 20 años, y luego me trasladé aquí a España, que es donde vivo hace 20 años, y he estado trabajando primero en la Universidad de Santiago de Compostela y luego en distintas empresas de ingredientes y aditivos alimentarios. Y de hace un tiempo me incorporé a una empresa de Holanda que se llama Bridge to Food, que como su nombre le indica, lo que intenta es tender puentes entre las distintas áreas de profesionales vinculados con la industria alimentaria. Fundamentalmente, y esto es una cuestión importante, enfocados en lo que tienen que ver con productos plant-based y proteínas alternativas. O sea, hace 20 años que esta empresa viene organizando distintos tipos de eventos, cursos, seminarios, y además participamos en proyectos europeos en esta área, y tenemos una plataforma permanente que es, lo llamamos el ecosistema de productos plant-based y proteínas alternativas. Y eso es, bueno, más o menos mi perfil. Me encanta estar en este panel. Me gusta muchísimo que sea así multidisciplinario porque eso enriquece mucho la conversación.
Y bueno, quiero agradecer a Singular Foods por la invitación. Pues muchas gracias. Pues empecemos un poco por cómo ya nos conocemos. Si alguien de público ya tiene preguntas que nos vaya mandando, yo los veré, yo os puedo pasar. Pero yo, como yo trabajo también, llevo muchísimos años, ¿no?, como trabajando como investigadora de microbioma humano. Hace 20 años se sabía tan poco cuando yo empecé, pero ahora es un placer realmente hablar de este tema. Entonces yo empezaría con María Jimena, un poco que nos cuente. Como yo soy más práctica, ¿no? Yo tengo mi marca de productos y sé lo que me dicen mis clientes. Y tengo mi convicción, ¿no?, personal, por qué fermentación y por qué ahora. Pero me gustaría, ¿no?, que María Jimena comparta su visión, que es más medicinal, ¿no? ¿Por qué es importante volver a fermentar? ¿Por qué nos falta tanto en la alimentación? Y que nos explique más este impacto tan sutil entre la comida fermentada y las enfermedades de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por darme este espacio para charlar de este tema que, por suerte, cada vez genera más interés y más curiosos en esta materia, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco la historia, pero vamos a recapitular al pasado de la humanidad. Básicamente, el ser humano en sus inicios, y esto es también evidencia arqueológica que salió a la luz hace realmente muy poco, se encontró que el ser humano fermentó desde el origen, desde su propio origen. Fermentar era algo que ocurría espontáneamente en la manipulación de los alimentos, al machacarlos, al tomar contacto con el líquido, con agua. Y también la fermentación es como que hay una historia que se está hipotetizando si fue primero la fermentación lo que llevó a la agricultura, o primero apareció la agricultura y eso llevó a la fermentación. Entonces es como que la historia de la humanidad está arraigadísima a lo que es la fermentación. Y piensen que en esa época, en la época de nuestros ancestros primitivos, hace más de 10.000 años, no había métodos de laboratorio para asegurarse de lo que uno estaba comiendo, ¿no? Si eso era peligroso, no era peligroso, y todos los potenciales riesgos. Y la fermentación era una forma de hacer el alimento más seguro. ¿Y qué instrumentos tenía el ser humano en ese momento para fermentar con seguridad? Sus propios sentidos. El olor que se sentía, el gusto, el aspecto que tenía el alimento. Entonces los sentidos jugaban un rol fundamental como herramientas para determinar si eso que nosotros estábamos consumiendo en ese momento era seguro o no, si seguía los patrones que ya se venían repitiendo. Y digamos que a medida que la humanidad fue avanzando y que nos fuimos, digamos, acercando a la urbanización y desvinculando de la naturaleza, digamos que perdimos toda esa tradición fermentadora que era el sello de la humanidad. Fue, digamos, el primer acercamiento a la gastronomía también. Y digamos que con la industrialización excesiva, con el procesamiento y ultraprocesamiento de los alimentos, dejamos de tener ese contacto con un alimento que aportaba microorganismos vivos. Y esos microorganismos vivos no es que generan un daño a nivel del cuerpo humano, porque a veces podemos pensar que si tiene microorganismos, tiene bacterias o tiene hongos, puede llegar a ser perjudicial para la salud, sino que el ser humano evolucionó en simbiosis con esos microorganismos. Y esos microorganismos es como que en su conjunto forman un órgano en sí mismo, que es la microbiota intestinal. Es como si la microbiota fuera un órgano aparte. Es como si fuera un add-on que tenemos en nuestro cuerpo a nivel funcional. Y si lo tenemos, va a cumplir un montón de funciones que van a ser importantes para nuestra salud. Y si no lo tenemos, vamos a empezar a tener problemas, justamente, ¿no? Porque se genera un déficit. Es decir, muchas de las funciones que nuestro cuerpo genera o que produce son gracias a que colaboran con nosotros esos microorganismos. Porque nuestro cuerpo en sí no tiene toda la maquinaria biosintética para llegar a cumplir esas funciones. Necesitamos de esos microorganismos para poder sobrevivir. Lo que pasa es que con la urbanización y con la extrema industrialización de los alimentos, sobre todo la esterilización de los alimentos, cada vez fue reduciéndose más el consumo. ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce en que en la microbiota intestinal hay una pérdida de diversidad, de biodiversidad,
a nivel microscópico y tenemos microbiotas que están devastadas, o sea, tenemos ecosistemas que están empobrecidos. Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de enfermedades de la modernidad. Y ahora les voy a contar una pequeña historia. Dentro de esta historia, hace muchos años cuando empecé a trabajar en el área de neurociencia, de investigación en neurociencia, en el año 99, cuando empecé a estudiar, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, donde hay un daño neuronal que no se sabía la causa, siempre estaba esta duda, ¿no? De qué es lo que causa este deterioro neuronal y que después lleva a la neurodegeneración, y es como que siempre era un signo de interrogación y no había una respuesta. Era la famosa causa desconocida que solemos decir los médicos o investigadores, ¿no? Y no hace tanto, hará menos, o sea, menos de una década, aproximadamente una década, empezó a salir a la luz evidencia de que es probable que, digamos, muchas de las enfermedades actuales que hace muchos años, como decía Cata, hace 20 años atrás, no tenían un origen o no se le podía atribuir una causa, hoy sabemos que es debido a que esas microbiotas intestinales han empobrecido, con lo cual esos microorganismos que van a cumplir sus funciones para que estemos saludables no están más presentes y no las podemos cumplir. Entonces eso lleva a un deterioro de la función neuronal, que produce en cosas como, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Pero la microbiota intestinal, más allá de eso, no solo cumple un rol importante y los microorganismos que nosotros consumamos que la van a enriquecer y van a aumentar esa biodiversidad a nivel, digamos, de lo que es prevenir una enfermedad que pueda aparecer a futuro, sino que tiene una relación directa con, por ejemplo, nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque parte de las sustancias que la microbiota intestinal produce son esenciales para que las neuronas se puedan comunicar entre sí. Es decir, las neuronas se comunican a través de una sustancia que se llaman neurotransmisores. Pero esas sustancias no solo las produce nuestro propio cuerpo y nuestras neuronas, sino que en gran parte también las produce la microbiota intestinal. Entonces usamos lo que ellas producen para que nuestras neuronas se puedan comunicar. Y eso deja una marca en cómo estamos anímicamente. Pero no solo eso, sino también cómo respondemos, por ejemplo, ante una situación de estrés. Cómo nuestro cuerpo es capaz de soportar el estrés si somos personas que tendemos a estresarnos rápidamente. Eso tiene que ver con ciertas microbiotas que no están del todo bien. O, por ejemplo, si tendemos a deprimirnos o si tenemos tendencia a tener cambios de ánimo muy drásticos. Digamos que eso sería como la parte neuro de la microbiota intestinal. Y después hay otra parte que es muy importante que digamos, esto ya se sabe desde hace más de 100 años o digamos, realmente mucho tiempo, que tienen que ver con estudios muy iniciales o, digamos, primigenios que se hicieron a nivel científico, en los cuales se había visto que había una correlación entre consumo de alimentos fermentados y, por ejemplo, longevidad o mejor calidad de vida. Piensen que una microbiota intestinal sana hace miles de años era equivalente a tener, digamos, una capacidad de sobrevivir a enfermedades. ¿Por qué? Porque la microbiota lo que hace es entrenar al sistema inmunológico. La microbiota intestinal es como que toma moléculas o determinados, digamos, segmentos de otros microorganismos que son potencialmente peligrosos y se los muestra el sistema inmunológico para que aprenda a identificarlos como peligrosos. Entonces, de esa manera, el cuerpo reacciona. Es como que el sistema inmunológico depende de la microbiota intestinal para ser entrenado. Y esto es algo que intuitivamente lo sabían nuestros ancestros y en los últimos 100 años aparecieron las primeras investigaciones científicas que dieron luz en esta parte de la historia de la medicina, y es donde ahí se empezó a ver que aumentaba la longevidad, pero ¿la longevidad a qué se debía? Que las personas se enfermaban menos, resistían más. Entonces, eso era gracias a que están mucho más expuestos a comer alimentos que estaban enriquecidos en microorganismos vivos. Muchas gracias. Sí, eso es increíble. Eso es maravilloso, maravilloso, y creo que hoy por hoy lo estamos empezando a revalorizar después de que pasaron muchas generaciones y generaciones y generaciones de personas que habían perdido todo ese conocimiento. O, por ejemplo, cuando yo estudié medicina,
no se hablaba de la microbiota intestinal, no existía la microbiota intestinal, ni una palabra. Y ni hoy una, ni una. Claro, y hoy por hoy cambió completamente. Y por eso estamos aquí. Y te escucho. Por eso estamos aquí. Y estoy súper alegre como que podamos y tenemos esta oportunidad de profundizar. Entonces me gustaría yo pasar palabra ahora, gracias María Jimena, a Francisco. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y que nos cuente un poco más cómo él usa el micelio y las focalidades y propiedades de micelio, ¿no? En qué trabaja, qué hace Inomi y cómo ve el futuro, ¿no? del sector, ¿no? Empleando el micelio. Bueno, justamente esto está muy relacionado con lo que contaba María Jimena, porque nosotros... Una de las cosas que sabemos, por no venir desde la biotecnología, sino por venir desde la biología, es que los hongos, como todos los microorganismos, son tan importantes, hablando, por ejemplo, en cuanto a todo este paradigma de lo vegano y lo vegetariano. Cuando hablamos de los animales vegetarianos, herbívoros, pensamos en las vacas, en los elefantes, en todos estos bichos... Y no nos damos cuenta de que no son herbívoros. Estos organismos se alimentan, consumen grandes cantidades de material vegetal, pero ese material vegetal va a ser digerido por los microorganismos que tienen en el intestino. Entonces, la proteína vegetal no es algo que estamos incorporando directamente. Muchos de esos organismos, en el caso de las vacas, por ejemplo, son hongos, y otros animales, otros seres vivos muy unicelulares. Y entonces sabemos que tienen la capacidad, y en particular yo lo sé de los hongos, que tienen la capacidad de transformar la proteína vegetal, que a veces es un poco incompleta para nosotros, en una proteína mucho más interesante en su composición. Recordemos que evolutivamente los hongos están más emparentados con nosotros los animales que con las plantas, y tal vez ahí esté la razón de esta semejanza en las proteínas. Pero además no tienen colesterol y son fáciles de cultivar y no contaminan el medio ambiente, tienen muchísimas ventajas. Entonces, nosotros, por lo que nos interesaba de la biodiversidad, como decía, de los hongos, y veíamos que en la naturaleza son capaces de hacer esas estructuras muy duras o muy gelatinosas o cartilaginosas, pensamos en cultivar los tejidos de los hongos, buscar una manera sencilla de cultivarlos, una manera natural, poniéndolo en contacto con la misma materia que está en la naturaleza, y desarrollar los tejidos para utilizar esas texturas, por ejemplo, para reemplazar la carne. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio todos los días. Partimos de la selección. Una vez que uno sabe qué especie quiere utilizar, hay que buscar la cepa dentro de esa especie, como las personas. Somos todas la misma especie, pero tenemos distinto carácter, distintas costumbres. Y aquí pasa lo mismo, tenemos que buscar una a la que le guste trabajar con nosotros y que entienda el laboratorio y que sepa que a veces la temperatura se nos va un poquito. Y cuando eso ocurre, tenemos la magia de poder pasar a hacer esta búsqueda de las texturas y aprendemos a conocerlas, y es muy gracioso porque ya sabemos que hay cepas que cuando las dejamos con mucha exposición al aire empiezan a producir fenoles y todo se pone amargo, y ya las conocemos, tienen sobrenombres y todo. Entonces, ese aprendizaje mutuo con los seres vivos lo que hace que podamos llegar a hacer estas propuestas de mercado, estas propuestas de investigación, de productos que van a ser amigables con nuestra vida, con nuestra salud, pero también amigables con el planeta, por el hecho de que los hongos pueden crecer en un lugar cerrado, podemos tener varios pisos, no hay que ocupar, no hay que talar un bosque para cultivarlos, ¿sí? Los requerimientos que tienen son muy simples, no tenemos que hacer cosas muy complejas para que crezcan. Crecen muy rápido, necesitan poca agua, por esto de crecer rápido, justamente. Entonces, podemos tener una transformación, por ejemplo, de sus productos. Podemos utilizar el bagazo de la cerveza, cascarillas de cereales, y transformarlos, por la acción de los hongos,
Nosotros utilizamos el mecanismo que se llama fermentación de estado sólido, porque queremos que los hongos crezcan en algo muy parecido a lo que utilizan en la naturaleza. No queremos llevarlos a condiciones biotecnológicas distintas. Y que vayan colonizando ese sustrato y que con sus células filamentosas logren cosas parecidas a la carne, por ejemplo, que tanto nos gusta. Así que ese es nuestro trabajo de todos los días para llevar con técnicas sencillas a cualquier fábrica donde se manufacturen alimentos la capacidad de producir estos tejidos. Eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias. Tengo muchísimas más preguntas. Ya llegará. Kim, te paso la palabra a ti y nos cuentas más de a qué se dedica, ¿no? Tu empresa y cuáles son soluciones y un poco más de alimentos que vosotros vendéis y la filosofía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes ya he adelantado un poquito la casuística, qué es lo que ocurrió para que me interesase por este tema. Yo venía del sector informático, nada que ver, y entonces ya comento que se dio una circunstancia, estar en un lugar concreto y unas circunstancias concretas, lo que hizo que casualmente, y además en ese momento, digamos, estaba en un momento sabático y es lo que me hizo, esa coincidencia de factores lo que hizo que me interesase. Entonces, antes hablaba de la valentía de los ignorantes en el sentido de que cuando uno descubre algo, piensa, y además tenemos un poco la mentalidad de siempre sumar, ¿no? Somos menos hábiles en restar que en sumar. Y entonces piensa, ostras, esto es fantástico, lo tengo que incorporar. Y en Perú, pues, como comentaba, el tema este de aprender sobre los superalimentos, pasó lo que le pasa a todo el mundo, decir, ostras, tengo que tomar moringa, tengo que tomar esto, tengo que tomar lo otro, ¿no? Es decir, hablo de hace 10 años. Pero no había un concepto global, es decir, a mí me entré por el concepto de los superfoods, que es un concepto de marketing abierto y que hizo fortuna y que está muy bien. Luego podemos decir que son productos densos en nutrientes, eso está muy bien, densidad en nutrientes, vamos a tomar más, pero bueno, oye, cuidado, también es denso en nutrientes unas pastillas o digamos una serie de vitaminas y minerales sintetizados que a lo mejor resulta que lo único que hacen es estresar nuestros órganos de eliminación, ¿no? Es decir, pero es que somos un poco nuevos ricos en el tema de la alimentación y nos gusta acumular y sumar y más y más y más, ¿no? Yo creo que el concepto de superalimentos para mí quedó un poco superado cuando leí en el periódico que la morcilla de Burgos era un superalimento. Es decir, que no niego que pueda ser muy nutritiva, pero cuando tienes un concepto tan abierto, acaba desparramándose y acaba siendo banalizándose, ¿no? Y entonces en este proceso, en la parte de densidad de nutrientes, nos empezamos a interesar por productos como los germinados, que también tienen una densidad de nutrientes importante, y luego también por la levadura nutricional inactiva y todas las variedades que se pueden hacer y productos que se pueden hacer cuando esas levaduras en los sustratos se les agregan determinados ingredientes que son absorbidos, metabolizados y que, por tanto, ofrecen un nivel de biodisponibilidad, y ahí es la segunda fase, ¿no? Es decir, también me olvidé un detalle, que es que ahora tenemos del orden de 160 productos diferentes, materias primas diferentes, y el hecho de que desde el principio partimos de que tenían que ser materias primas con certificación ecológica, y eso lo consideramos importante porque otra vez, no solo hay que pensar en lo que añades, lo que sumas, sino hay que pensar bastante en lo que no hay que añadir, ¿no? Y antes comentaba, pues, estos temas de los
de los minerales o las vitaminas de origen sintético que pueden llegar a ser dañinas hasta cierto punto, pues lo mismo, ¿no? Es decir, si buscamos productos que sean densos en nutrientes, pero no nos importa qué llevan aditivados y qué otros productos pueden tener para añadirle un sabor o lo que sea, para hacerlos más, más sexys, pues tampoco vamos bien, ¿no? Bien, pues pasamos con el tema de los germinados y las levaduras, que fue un tema que nos ha interesado mucho también y que hemos incorporado dentro de nuestro portfolio. Y hubo un momento, yo creo que fue en el año 2017, que fui a una conferencia de un doctor que se llama el doctor Warner, que es un gastroenterólogo y una persona, bueno, que en el ámbito de microbiota es muy conocedor. Y en esa conferencia me mostró el tema de... bueno, nos enseñó la diferencia del comportamiento de los ratones cuando se les hacía una terapia fecal o un trasplante fecal y me quedé realmente impresionado. Me quedé impresionado como de esta forma, o sea, cuestión de un cambio repentino, su comportamiento cambiaba de forma cuando tenían lo que se llama depleted, una microbiota patógena o mala, su comportamiento era mucho más torpe y que cuando luego se les ofrecía un trasplante fecal y se les trasplantaba una microbiota saludable y de repente conseguían hacer todos los retos en tiempos muy breves, que si el laberinto fue bastante impresionante. Y por último, la parte que ya me interesó más de la fermentación también fue hace 5 o 6 años, un artículo de Economist sobre el cambio que hubo, bueno, era un artículo que hacía referencia a otro artículo de ciencia, está un resumen, que la acción que había tenido también en este caso un trasplante fecal relacionado con personas que estaban dentro del espectro autista, pero en una parte severa, es decir, Y cómo eso había cambiado su comportamiento e incluso la mitad de ellos salieron directamente del espectro autista y los otros pasaron de estar en la parte grave a la parte leve de ese espectro, ¿no? Son cosas que me impresionan mucho y entonces... aquí ya cuando digamos que en el tema de la fermentación quizás tiene dos vertientes, las más importantes, y yo no soy hombre de ciencia, que es la parte inmunológica y la parte del sistema nervioso. La parte inmunológica es muy aburrida hasta que nos encontramos mal quizás, pero la parte del sistema nervioso pues realmente es interesante, ¿no? Porque de repente pensar que uno puede cambiar en su forma de pensar, a peor también o a mejor, según los bichitos, pues es que al final cambiará la frase aquello de que tiene el cerebro de su madre y dirán, es que tiene la microbiota de su madre, ¿no? Para decir que es una chica muy lista. Y es que efectivamente coincido con vosotros en que es un momento revolucionario. Lo que también es verdad, y ahí a ver si es un momento, es una situación o es, se ha abierto una puerta a algo revolucionario. Y lo que a mí me es un tema que espero que abundemos en ello, es en qué punto estamos, porque realmente es extraordinariamente prometedor, pero me parece que queda tanto por saber, ¿no? Y nada, este es el tema. Muchísimas gracias. Yo comparto que es un momento muy apasionante, ¿no? Porque ya sabemos algo, sabemos cómo nos impacta, sabemos, no tenemos, ¿no? Y ahora es desarrollar nuevos productos que realmente podrían ser súper sanos. Súper sanos. Pero hablemos ahora con Javier y que nos cuenta cómo él ve, ¿no? El futuro del sector, del sector con toda su experiencia y qué pasos con vuestro programa de plant-based hacéis vosotros, ¿no? Para acompañar toda esta transición. Es un tema súper apasionante. En primer lugar, como comentaba María Jimena, para la humanidad no es un tema nuevo. Hay registros de procesos
de fermentación utilizados por los seres humanos desde hace 10.000 años atrás o 8.000 años atrás, registros en China. A mí me hace gracia porque me gusta mucho el tema de la cerveza artesanal y he dado charlas sobre cerveza artesanal. Y el primer registro de una huelga que hay por escrito está en las pirámides de Egipto y fue porque no les entregaron la cerveza y el pan a los que estaban construyendo las pirámides. O sea que sí será importante históricamente y sí habremos estado ligados. Ahora, procesos de fermentación tenemos por todos lados. O sea, son, para ponernos un poco para la audiencia de qué estamos hablando, son procesos que se dan a nivel celular, que se dan cuando la célula no tiene suficiente oxígeno, por ejemplo, son procesos de oxidación incompleta, que terminan produciendo otra materia orgánica. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos hablando de fermentación, por ejemplo, cuando estamos hablando de la producción de pan, cuando estamos hablando de la producción de cerveza, la producción de vino, los encurtidos como el chucrut, productos como el tofu o el tempeh, que son productos fermentados, que ayudan de alguna manera a mejorar desde el punto de vista nutricional a esos alimentos, ¿sí? Eso es un aporte importante. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Es un tema de interés? ¿No es un tema de interés? ¿Es un tema relevante? Bueno, como les contaba al principio, nosotros en Bridge to Food lo que hacemos es tratar de poner en contacto profesionales de distintas áreas de la cadena agroalimentaria, por ejemplo, centros de investigación, con empresas de alimentos, con empresas de equipamiento, y estamos participando, entre otras cosas, en proyectos europeos. Actualmente participamos en dos consorcios, en dos proyectos distintos que tienen que ver con fermentación. Eso da una idea de los cuatro proyectos que estamos participando. Hay dos que específicamente son proyectos sobre procesos de fermentación. Uno que es de obtención de proteínas a partir de micelio, parecido a lo que está haciendo Francisco. Es el proyecto Plenitud, que ya está casi terminado. Y el otro es un proyecto muy interesante que les quería comentar, que se llama Health Firm, que justamente es la fermentación o la salud a través de la fermentación. Y la definición que está, si ustedes van a la página web del proyecto, les va a decir, es un proyecto de investigación europeo que investiga fermentaciones innovadoras de alimentos a base de legumbres y cereales, junto con los efectos sobre la salud y la percepción del consumidor de nuevos alimentos fermentados. O sea, tratar de abarcar todos esos aspectos, cómo ve el consumidor el tema de la fermentación, los productos fermentados, y cómo podemos mejorar o avanzar en esas líneas a nivel tecnológico. Es un proyecto de 4 años de duración, es un consorcio que tiene 22 miembros entre empresas de alimentación, de equipos, universidades, centros tecnológicos. Se inició en septiembre de 2022, el año pasado, es bastante reciente, y tiene una dotación de la Unión Europea de 13 millones y 100 mil euros. O sea que, para darse una idea de la importancia que se le está dando en este momento a nivel de investigación y las perspectivas. Yo creo que hay un campo súper amplio para trabajar en esta línea, por más que sean cosas que vienen desde los orígenes de la historia humana y hemos convivido con hongos y bacterias que hacen esos procesos de fermentación. Tenemos procesos de fermentación en nuestras propias células cuando los músculos no tienen suficiente oxígeno y están haciendo un esfuerzo, producen ácido láctico a través de un proceso de fermentación. O sea que está muy vinculado a toda nuestra existencia. Y yo creo que el futuro es brillante, que la gente que está trabajando en esta línea a nivel de investigación está haciendo un aporte muy importante para la humanidad, para conseguir alimentos más sanos y más sostenibles, con menor cantidad de recursos y aprovechando, por ejemplo, recursos que nosotros no podemos aprovechar. Lo que comentaba Francisco, las vacas pueden alimentarse de pasto que tiene celulosa, pero no pueden digerir la celulosa. Se la digieren las bacterias y las levaduras que están en su propio tracto digestivo. Nosotros a través de hongos podemos utilizar residuos de la industria de la madera, por ejemplo, como base para que los hongos se alimenten a partir de ahí y puedan degradar la celulosa, cosa que nosotros no podemos hacer. Hay una cantidad de oportunidades muy grandes y creo que es un tema que tiene muchísimo futuro, muchísimo futuro. Muchísimas gracias. A mí no me llegan nada de preguntas, pero si alguien quiere añadir algo para no ir yo solo preguntando, si tenéis vosotros preguntas para alguien otro, uno de los invitados, por favor, ahora es el momento.
María, antes has hecho una referencia del tema del Parkinson y el vínculo con la nutribiota. ¿Puedes desarrollar un poquito más el tema? Sí, básicamente, digamos que, bueno, aprovecho esa oportunidad para también comentar un poco lo que vos habías mencionado en relación a los trastornos del espectro autista. Yo he trabajado en colaboración con algunos padres de equipos que se dedican puntualmente al trastorno del espectro autista, todo lo que es el aspecto sensorial, pero también la alimentación y exactamente como vos has mencionado. Hay cambios significativos y muy sorprendentes en relación a eso. Bueno, y volviendo ahora sí a lo de Parkinson. Lo de Parkinson es así, digamos que las neuronas, cuando, digamos, comienza la enfermedad de Parkinson, lo que ocurre es que empiezan a acumular proteínas anómalas. Y esas proteínas anómalas lo que hacen es alterar la conectividad neuronal. Al cabo de un tiempo, si una neurona no recibe un estímulo de otra neurona, deja de funcionar, es como que se atrofiara y muere. Y entonces, digamos, esa sería, en una versión súper simplificada, la causa de la enfermedad de Parkinson. Lo que se vio es que esas proteínas anómalas, en cierta manera, pueden provenir de la microbiota intestinal. Cuando las microbiotas están desbalanceadas, lo que se conoce como disbiosis intestinal, predominan, digamos, bacterias que son no las más beneficiosas de todas, porque no tienen competidores cuando hay microbiotas devastadas. Entonces, al no haber competidores, predominan bacterias que generan esas proteínas que son anómalas, que, como existe algo que se llama el segundo cerebro, que es todo un sistema, es una parte del sistema nervioso que se conecta con la microbiota intestinal y, a su vez, esa información puede ser transportada al cerebro, es decir, se transporta del intestino al cerebro, esas proteínas anómalas viajan desde el intestino hacia el sistema nervioso en la zona del cerebro, ¿no? Es lo que se llama transporte axonal retrógrado. Es como que hacen un camino en retroceso desde el sistema digestivo hacia el cerebro. Y es ahí donde se empieza a acumular esa proteína. Pero antes la causa era desconocida. De hecho, se decía que la causa de la enfermedad de Parkinson podía ser un virus o otro vector que ingresaba por vía respiratoria, porque uno de los primeros síntomas era la pérdida del olfato. Entonces, hoy por hoy, se sabe que potencialmente la causa puede estar en la microbiota intestinal y no en esa etiología de origen nasal. Y eso abre una puerta enorme a nivel terapéutico. Y eso también tiene que ver con lo que se llaman los posbióticos, que son las sustancias que produce la microbiota intestinal y que pueden llegar a tener un efecto terapéutico similar a un psicofármaco. Pero en este caso sería producido por la propia microbiota intestinal. Es decir, a futuro podría existir la posibilidad de que nosotros conozcamos cómo está funcionando la dinámica de la microbiota intestinal para poder, digamos, mejorar lo que no está funcionando bien y sin necesidad de dar fármacos sería un tratamiento biológico. Y en ese caso vos podrías revertir cuadros como sucede en la enfermedad de Parkinson u otras cosas. Esto de acá muchos años, pero para eso obviamente tiene que haber la inversión en ciencia, que según lo que decía también Javier, parece que esos fondos se están movilizando para ese sector. Sí. Yo he leído bastante últimamente, ¿no?, sobre cómo los alimentos de futuro serán realmente medicinas de futuro, ¿no?, que irán a la línea esto de fermento y de productos basados en micelios y las levaduras. Y yo creo que tenemos dos preguntas. Yo he visto una, pero ahora me dicen... Miren, no sé si veis. Hola desde México. Una pregunta de Pablo. ¿Es posible realizar productos a través de fermentación de precisión de manera casera y cómo se hace? Si quieres, yo puedo intentar la sobrefermentación, pero luego, Francisco, te paso a ti. Tú hablas un poco más de micelio, si es posible de forma casera. Yo tengo mi respuesta, pero... Sí, a veces es un poco complicado en cuanto a los hongos encontrar las cepas. Sabemos, por ejemplo, que con las levaduras ellas conviven naturalmente, ¿no?, en la cubierta de muchos frutos, en las uvas. Entonces, muchas veces se incorporan solas. Lo que ocurre es que a veces cuando llevamos
a cabo fermentaciones con los hongos filamentosos, pensemos que esto ocurría en lugares tradicionales, donde siempre ocurría de manera correcta por el ambiente y por el grupo de microorganismos que había a disposición. Si yo ahora pusiera una materia humedecida, expuesta al ambiente, y esperara a que ocurriera algo, probablemente se descomponga. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Podemos aprender a hacer tempe, todas esas fermentaciones, pero sí es cierto que la naturaleza, acá me pongo un poquito más filosófico y personal, la naturaleza no es el camino más fácil siempre. Entonces no es decir, bueno, me cansé, bueno, dejo que se pudran las cosas y esto es fermentación natural y no es así, tenemos que entenderla. Es peligroso. Claro, es peligroso. Yo veo que a veces hay gente que me muestra comida que se descompuso en la heladera y dice, me lo comí porque no tiene penicilina. Y no es tan sencillo el mundo. No es tan sencillo. Claro, respetar eso porque cuando nos dicen que nuestros antepasados hacían estas cosas, nosotros pensamos que los antepasados eran tontos o eran muy simples y los tenían que ayudar los extraterrestres para todo. Tenían tradiciones milenarias, por eso hacían las cosas que funcionaban. Entonces eso, tener cuidado, podemos leer, se pueden comprar los fermentos, se pueden comprar los microorganismos para hacer el tempe, los podemos intercambiar con alguien, podemos cultivar hongos comestibles, es muy fácil, pero todo lleva tiempo, no están las recetas tan fáciles. Sí, Javier, por favor. Un comentario, porque en la pregunta había un término que está ahora un poco de moda, porque decía fermentación de precisión. Si nos estamos refiriendo por fermentación de precisión a lo que se está haciendo, por ejemplo, incorporando en el genoma de algunas levaduras genes para que produzcan proteínas que no les corresponden, por ejemplo, proteínas lácteas, que se está haciendo ahora, si eso es lo que nos referimos con fermentación de precisión, la respuesta a la pregunta es no, porque esos microorganismos que son genéticamente modificados tienen un valor extraordinario y el que los desarrolla no los vende por Amazon, sino que justamente es un proceso a nivel biotecnológico que requiere una inversión en investigación tremenda. Tremenda. Por eso todavía muchos de esos procesos, algunos ya están en el mercado, pero hay muchos otros que están en una vía de desarrollo porque el escalado y lograr la dimensión como para una producción industrial implica una inversión enorme. Entonces, si estamos hablando de fermentación de precisión en ese sentido, con organismos genéticamente modificados para producir proteínas que no son naturales en su metabolismo, no se pueden hacer a nivel casero, es imposible. No, y solo el trabajo de isolar las cepas, ¿no? De una cepa de otras, ¿no? Y por lo menos microbianas a nivel de bacterias es muy complicado y a nivel casero me parece un poco imposible. Mira, hay otra. Uno de los dos proyectos en los cuales estamos participando justamente coincide con la pregunta esta. El proyecto Plenitud es una empresa que se llama Enough, que ha puesto una fábrica en Holanda junto con una planta de Cargill, que es para producir alcohol. Utilizan parte de la glucosa que se utiliza para hacer alcohol, para hacer la fermentación y producir la proteína de micelio. También es un poco lo que está haciendo Francisco, pero esto es en vía líquida, en fermentadores por vía líquida, y el producto ya está en el mercado. O sea, no solamente que van a aparecer, sino que ya hay más productos que corn en la misma línea. Muchas gracias. Yo lo que he hecho de investigación no conozco mucho de kéfir de agua. Lo único que sé es que si se consigue añadir algo que no sea azúcar blanco para que este nuevo organismo simbiótico pueda fermentar algo que no sea azúcar blanco, se añade el más valor nutricional. Solo fermentando con azúcar blanco y el agua, pues hay un par de cepas y realmente no es un probiótico que yo recomendaría, entre tantos otros que hay. Esa es mi opinión. Ahora, si alguien quiere más opinar de...
De kéfir de agua, sí, o sea, de kéfir hay varios estudios que mencionan cuáles son los microorganismos que se encuentran en la matriz de el kéfirán, ¿no? Sí, hay estudios que está bastante tipificado cuáles son los microorganismos que se pueden encontrar, más de un estudio seguramente. Bueno, yo tan solo no, lo digo porque me hace un poco gracia porque decíamos antes que en la antigüedad eran maestros fermentadores, y estoy seguro, pero bueno, también la gente moría en masa, pues porque su contacto con los microorganismos tampoco era el más saludable, ¿no? Y ahora que nos alejamos tanto de los microorganismos, resulta que el problema es que estamos demasiado alejados de ellos y que entonces tenemos enfermedades de estilo de vida. Y luego aquí en esto que estamos hablando, pues algunos se hablan de dos cosas que para mí son como dos ligas: la fermentación básica, que es el kéfir, y otros, fermentación de col o lo que fuera. Y luego se habla de una fermentación a nivel de ciencia con unas inversiones o de unas investigaciones de fermentación. Es como si estuviéramos hablando de dos ligas, y tendría que haber algo intermedio entre la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Y la ciencia más elevada. No sé si hay un punto de conexión ahí, no sé qué opináis. Hay algo que hace esa separación, que hace que esa separación sea tan grande, y que no es solo la alta ciencia y el conocimiento vulgar. A veces no es tan así. Simplemente ocurre que la fermentación, por ejemplo, utilizando proteínas heterólogas, proteínas cuyos genes fueron transferidos a otro microorganismo. La verdad que eso está fallando en muchas cosas. No es lo que se esperaba. No es que yo puedo pasar cualquier proteína y conozco casos, por ejemplo, en los cuales se quería pasar las proteínas que los hongos, las enzimas que los hongos utilizaban para destruir la madera o destruir contaminantes, ponerlas en una bacteria. Y no funcionaba igual. ¿Qué ocurre aquí? A veces esto tiene que ver más con poder patentar o registrar microorganismos que con la efectividad del proceso en sí. Si yo lo hago en el microorganismo nativo, no lo voy a poder patentar, nadie lo va a querer financiar. Entonces lo paso a otro organismo, lo registro y digo que produce algo mejor. A veces no es mejor que lo que ya había. Entonces, tenemos que pensar que este paradigma que tanto nos interesa también es un poco perverso a veces. Y nos lleva a aplicar técnicas que tienen que ver más con lo económico que con lo benéfico del proceso. Lo mismo que toda la crisis que tenemos con todo lo natural, con todos los productos naturales que podrían controlar determinadas enfermedades, no existe el dinero para realizar una prueba a gran escala, porque como no se puede patentar, ¿quién va a pagar eso? Entonces, no llega nunca eso al mercado, ¿no? O a la gente. Llega muy pocas veces. Muchas gracias. Mira, ¿lo veis? Ah, Es una sí. buena pregunta. Veo Gracias, Sara. la pregunta de Sara. Bueno, existen productos en el mercado, los producidos en base a estos hongos como Fusarium. Y eso se puede conseguir, hay alternativas, está costando encontrar alternativas que realmente no tengan procesamiento o muchos o aditivos. En cuanto a nosotros estamos teniendo dificultades que son algunas demoras con la regulación, ¿no? Para que nos aprueben las cosas a pesar de utilizar microorganismos muy saludables porque cultivamos las células de los hongos que la humanidad consumió desde hace mucho. Pero, ¿qué ocurre? La ley de Novel Food, la legislación relativa a Novel Food, dice lo que no se consumió antes del año 97 no puede consumirse sin pasar por todo el proceso. Bueno, estamos pasando por el proceso, lleva un tiempo, es interesante, estamos aprendiendo mucho y está saliendo todo muy bien, entonces vamos a llegar al mercado. Pero
a veces demoran un poco y sabemos que hay muchísimos alimentos muy interesantes, entre ellos provenientes de hongos, pero otros de insectos, muchas cosas, esperando porque las leyes hacen un poquito lento. Pero ya va a llegar y ya hay algunas alternativas. Mientras tanto, podemos comer hongos, cultivarlos y es muy, muy saludable y muy interesante. Y ahí podemos hablar, perdón que me meta. Métete. Lo que está preguntando Daniel. Daniel pregunta si además de la fermentación hay otras técnicas para obtención de prebióticos, hidrólisis, enzimas, y qué opinan de los beta-glucanos. Yo les dejo la primera parte de la pregunta porque seguro saben mucho más. Los beta-glucanos en particular, como los hongos son los campeones, y sobre todo estos hongos que se cultivan sobre madera, sobre estas sustancias, los beta-glucanos son muy interesantes porque producen, sí se sabe que hay un gran impacto en el sistema inmune, en la producción de inmunidad celular, aumentan los macrófagos, muchas células, y hay ensayos, además de que son inocuos, hay muy poca gente que demuestra alergias, podemos consumirlos directamente con los hongos como Ganoderma, Erysium, podemos rallarlos. Yo aconsejaría no gastar en esas tinturas carísimas, sino comprar el honguito y ponerlo en el guiso y ya está, ahí está todo. No tenemos que extraer todo para poder consumirlo. Si lo tenemos adentro de un hongo, comamos el hongo sabiendo qué hongo es, ¿no? Pero al parecer son muy beneficiosos. De nuevo, no hay estudios gigantescos porque falta esta financiación, ¿no? Pero seguramente aquí el resto saben más de todo el resto que preguntaba aquí el amigo. No, sobre el tema este de los beta-glucanos, es un ejemplo de lo que decía Francisco antes, de los aspectos regulatorios, porque hay, por ejemplo, a nivel europeo, se puede utilizar el health claim o el reclamo saludable de los beta-glucanos de avena, pero todavía no está autorizado ningún health claim de los beta-glucanos de hongos. Que tienen estructuras un poco diferentes y quizás actúan en forma un poco diferente. Entonces, los aspectos regulatorios tienen mucho que ver y pueden estar condicionando también el desarrollo y la incorporación de esos. Si es un hongo que no tiene que ser considerado novel food porque ya estaba en la cadena alimentaria, se puede incorporar directamente en la dieta, como estaba diciendo Francisco. ¿Alguien más? ¿Quieres tú, María, o qué? Y... pues antes de cerrar, yo me gustaría invitaros, ¿no? Para no daros palabra la última vez, ¿no? Para decir lo que, para concluir algo, si tenéis algo más para añadir, y lo cerramos y, ¿no? Antes de dar gracias a todo el mundo. ¿Comienza tú, Jimena? ¿O quién comienza? Estábamos en orden. María, María, si quieres. Llegamos en orden. Bueno, espero que esta, digamos, esta charla haya servido. Creo que llegamos a abarcar todos los aspectos. Creo que hemos sembrado la semilla de la curiosidad y despertó el interés para los que no sabían sobre ciertos temas que tienen que ver con la fermentación. Creo que fue bastante multidisciplinario y completo. Así que los invitamos a seguir conectados con estos eventos en los cuales vamos a estar siempre compartiendo información para que puedan interesarse en estos temas que cada vez son más relevantes y revolucionarios. Muchas gracias, ¿verdad? Mi orden va a Francisco. No sé. Bueno, yo también estoy muy agradecido, muy feliz y también contento de que existan estos eventos para que se difunda la información y que todos aprendamos, porque después también tenemos mucho feedback de gente que nos enseña a nosotros también, y eso es muy importante, que estemos siempre en contacto. Estas son oportunidades para aprender, para discutir, y bueno, creo que hablo por todos cuando digo que estamos a disposición. Es muy fácil encontrarnos en las redes sociales o en internet, y estamos a disposición para responder preguntas o para lo que sea necesario. Así que muchas gracias nuevamente. Yo tengo aquí. Sí, bien. También agradezco mucho la oportunidad de estar con vosotros hablando de este tema que es apasionante,
Y también notar cómo hay un chup-chup ahí, de que es la reacción frente a una tendencia que es en la cual la alimentación se ha convertido en un problema, un problema en cuanto a que nos enferma y que tenemos un estilo de vida en esta sociedad que nos enferma. Y sin embargo, siempre que hay unas que va en mala dirección, siempre hay una reacción, y comprobar que existe esa reacción, pues, hombre, invita al optimismo. Muchas gracias. Javier. Muy rápidamente, encantado de haber participado, de poder podido intercambiar en este panel. Realmente me parece un tema apasionante. Y como conclusión por mi parte, es un tema que no solamente tiene historia de 10.000 años, sino que tiene futuro y tiene presente, porque hay procesos en este momento de investigación muy interesantes y que van a resultar en alimentos mejores, más sostenibles y más saludables. Y de mi parte, muchísimas gracias a los cuatro vosotros por participar. Creo que queda pendiente un webinar sobre micelio y todos sus poderes y lo que hace en alimentos, lo que hace en el bosque, para realmente hablar un poquito más del tema tan interesante. Interesante, y muchas gracias por todos los que nos han visto y los que nos van a ver y todas las preguntas que han llegado. Y espero que os haya gustado. Una vez más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós.